¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos con algunos anuncios. ¿Cuánto escuchan otros programas de radio en la FM Sion? Levante la mano todos los días a las 2 de la tarde, FM 101.3, escúchenos por ahí, por radio o por internet. ¿Cuándo es la confraternidad pastoral? El próximo lunes, no mañana, sino el otro lunes, 8 de abril, tanto a las 14 como a las 20:30 horas, vamos a reunir todas las mujeres, así que todas las guerreras de Cristo tienen que estar firmes. Invite a un familiar, invite a un vecino, a alguien que usted tenga ahí en su cuadra. No venga sola, traiga a alguien, amén, que sé que va a ser de tremenda bendición. Amén. Y el martes es el cumpleaños de la pastora. Vamos, pastora, todavía. Dale un fuerte aplauso a la pastora. Vamos todavía, 25, 23 años va a cumplir la pastora. 34 años en el Evangelio. Muy bien, pastora, así que va a ser una bendición. Siempre en familia, ya vamos a preparar la próxima campaña, también le voy a avisar cuándo es y la fecha que estamos regresando. Amén. Bueno, vamos a pasar al mensaje de este domingo de resurrección. Ahora se ubica en Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa. Marcos 16, 1. Lea, pastora. Leemos entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 1 dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, revele su palabra, Señor, en este domingo de resurrección a todo su pueblo. Padre, predique usted, sabe que si usted no predica a la pastora y yo, no queremos llevar la palabra. Utilícenme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados en el alto cielo, Padre amado. Así el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo avise. Amén. La iglesia avise. Amén. Dale un fuerte aplauso. La mente de Dios, hijo. Mire qué palabra bendecida. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fíjese cómo, después de que el maestro había fallecido, que Dios había fallecido y vino a cumplir su propósito, lo seguían honrando. Fueron a llevar aceite, lo mismo que estudiamos ayer, que la mujer del frasco de alabastro llevó aceite. Ya Jesús había fallecido y ellas seguían llevando honra al Señor. Qué bárbaro, ¿no? Cómo uno no sabe agradecer, ¿no, pastora? A Dios, lo que ha hecho en la vida de cada uno. María Magdalena era prostituta y Jesús la perdonó. Jesús la liberó. Los fariseos la querían matar, pero Jesús la libró de las piedras de la muerte. Entonces, qué lindo es ser agradecido al Señor. ¿Cuántos son agradecidos al Señor? Levante una mano, la otra. Apláudale fuerte los que van a ser siempre agradecidos a Dios. Amén. Qué importante que ser agradecido, pastora, ¿verdad? Agradecidos a Dios, como esta mujer, ¿no? Como todas estas mujeres que hablan. Dice que una de ellas cuenta de que habían salido siete espíritus inmundos, había sido liberada. Pero qué bueno es no olvidarse.
porque cuando todo es color de rosa y todo va bien, a veces pasa que nos acordamos de Dios, buenísimo, pero cuando las papas queman, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y bueno, voy a ver qué hago, cómo zafo esta situación, si me voy a la bruja de la esquina, porque me duele Juanete y no me curé, y el pastor no me oró, la hermanita no me saludó. Y entonces empezamos con todas esas, con esas cosas, ¿no? Que no nos permiten ver o realmente poder ser agradecidos con el Señor, como esta mujer, que no se olvidó de dónde Dios lo sacó. ¿Cuánto no se olvida de dónde Dios lo sacó? No se olvide. No se olvide de dónde Dios lo ha sacado, nunca, nunca olvide del pozo que el Señor lo ha sacado. Siga firme, agradecido a Dios en el hoy, en el que Dios ha hecho, pero también agradezca por donde Dios lo ha sacado y mucho aún más por donde vamos a ir, a la vida eterna, a la verdadera vida, en el nombre poderoso de Jesús, al reino de los cielos, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe aquí. Y Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Claro, y ellas seguían pensando que la piedra gigante que habían puesto, porque decían que se iban a robar el cuerpo de Jesús, que le podían hacer algo. Dice, ¿quién nos va a mover esa piedra? Es imposible de moverla, nadie la puede mover. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Cuántos saben que la piedra que te está haciendo de freno y te obstaculiza tu bendición se va a mover en este domingo? Levante una mano, la otra, apláudale fuerte si sabe que la piedra se va a mover. ¡Fuera! Vamos a hacer una cosa. Traiga a su mente cuál es la mayor piedra que hoy está siendo de obstáculo en su vida. ¿Cuál es la piedra que tiene que remover? Amén. Y pídale a Dios que la remueva. Tiene 60 segundos. Yo voy a pedir la mía, que la pastora pida la suya, usted pida la suya. Amén. ¿Qué es lo que la obstaculiza y no lo deja llegar a su bendición? Que Dios la mueva. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos. Y en esta noche profética, así como la piedra se movió, el Espíritu Santo la removió, que era gigantesca y solo Él podía hacerla, que el Espíritu Santo remueva cada piedra, cada obstáculo, cada cosa de las que trae y frena la bendición del pueblo de Dios, en el nombre santo de Jesús, y que venga la resurrección y sea desatada sobre tu vida la victoria, en el nombre santo poderoso de Jesús de Nazaret, y la piedra sea removida. Amén, amén, amén y amén. Apláudale fuerte si crees que la piedra se movió. Vamos. Pastora, se movió la piedra, ¿verdad? Se mueve la piedra. ¿Y cómo lo hace Dios? De una manera sobrenatural. Porque estas mujeres estaban, como a veces nosotros, ¿no? En esta vida, caminando en lo natural, pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que mi familia cambie? ¿Cómo voy a hacer para que crean en Dios? ¿Cómo voy a hacer con el diagnóstico que me dijo el médico? ¿Cómo voy a hacer con mi economía? ¿Cómo voy a hacer con mi matrimonio, con mis hijos? O sea, ellas estaban mirando en lo natural. Pero Dios dice que ahí muestra que Dios mandó un ángel y ese ángel removió la piedra. Así lo hará el Señor con nosotros. Removerá en el mundo sobrenatural aquello que está estancando tu bendición, que está tapando la bendición, lo que Dios tiene para tu vida y para la mía, en el nombre de Amén. Jesús. Y el versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado Amén. Derecho, Gloria a Dios. Cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. La Biblia enseña en otro versículo que había ángeles a los costados, y que cuando los soldados también habían ido, cayeron como muertos, no estaban muertos, pero cayeron como muertos, al ver a esos ángeles, era la presencia del Espíritu Santo. Cuando leía recién esto, hay dos cosas sobrenaturales. El mundo espiritual se divide entre ángeles y demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted ve, un demonio se va a asustar, porque usted está viendo algo que corre, tac, 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 o algo que mueve las cosas sola, y usted se asusta. Eso trae temor, porque se están moviendo las cosas solas. Nosotros hemos visto con la pastora cosas moverse solas antes de empezar el Ministerio de Liberación en la casa que vivíamos, pero Dios lo permitió
para que podamos saber lo que es el bien y el mal. Pero aquí el Espíritu Santo le dijo, no tenga miedo. O sea, están viendo algo sobrenatural, pero no es de temor, es de bendición. Amén. ¿Verdad o no, pastora? Y así como el infierno tiene demonios asignados para familias, ¿no? Hay demonios asignados que a veces vemos que, no sé, vienen destrucción, accidentes, cosas horribles, divorcio, que vienen demonios asignados con vicios de juego, de droga, asignados para cada familia. La familia fulana tiene tal demonio asignado. La familia... También el Señor tiene sus ángeles asignados para aquellos que le buscan. Cuando hay una asignación de parte de Dios, Dios prepara. ¿Y sabe por qué se lo digo con más certeza con la palabra? Y lo que me ha pasado a mí cuando yo era muy chiquita, yo tenía 5 o 6 años, y Dios de muy pequeña me permitía ver cosas sobrenaturales. Y recuerdo que pasábamos por la esquina de un baldío en ese momento, yo era muy chiquita, y yo veía como un grupo de ángeles, todos vestidos de blanco, así como la Biblia, igual, todos de blanco, la carita de niño, como de 12, 13 años, 8 años, 10 años, todos con pinta de niño, todos de blanco. Y yo miraba así, ¿qué hacen todo este grupo de chicos, como un grupo, una ronda en ese baldío? Y yo, ¿qué hacen acá? Y ellos me miraban, me decían, se reían, me decían, y se reían así. Y yo decía, mami, mirá, mirá los chicos que están. Y yo decía, sí, no entendía nada. Al tiempo, mire cómo Dios, por eso le digo que Dios, cuando tiene un territorio marcado, Dios asigna a sus ángeles. Al tiempo, en ese lugar, en ese baldío, hoy por hoy, es una escuela evangélica. Una escuela que se predica la palabra, que hay niños y jóvenes, pero bajo el evangelio de Jesucristo. Por eso digo que Dios, así también en tu casa, hay ángeles asignados, porque este territorio es territorio de Dios. Tu casa, tu familia, es territorio de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderoso el testimonio. Amén. Entonces, le dijo, mirad, no está aquí en el lugar donde le pusieron. Dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muchas veces el temor te va a frenar, hijo, hija. Muchas veces el temor te va a bloquear. El temor no te va a permitir dejar avanzar. Yo siempre le digo al mundo, cuando le cuento el testimonio que Dios me llevó al cielo, le digo, ¿sabe por qué Dios me eligió para mostrarme eso? Porque yo no tengo temor de que digan que estoy chiflado, porque ya cuando uno sabe que está chiflado, no le importa que le digan chiflado, ¿verdad? No, pero cuando uno es cuerdo, y si uno cuenta cosas del cielo y la gente se siente tan loco, se ponen mal, entonces se quedan callados, porque al que dirán, muchas veces no predicamos por el que dirán, por el que va a pasar, que digan lo que quieran, nosotros creemos en el cielo, creemos en Dios, y para allá arriba que nos vamos. Cuánto el aplauso de los que predican igual. ¡Alábalo! ¡Aleluya! No tenga miedo de predicar del Señor. Dígale a su hermano, habla, que te tilden de loco, de chiflado. Ellos tuvieron miedo. Dice, no nos van a creer que Jesús no está, que un ángel nos habló. No nos van a creer. Por eso nunca deja que el temor te paralice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. María Magdalena fue la primera que se le apareció, qué ¿verdad? ¿No? Qué lindo. Las mujeres son serviciales en la iglesia. Siempre están, siempre en los ministerios son más mujeres que hombres muchas veces, ¿no? Como la mujer tiene el espíritu de servicio hacia Dios, ¿no? Como la mujer siempre tiene ese servicio en cuanto... Sabía que lamentablemente los discípulos temían por su vida y estaban todos escondidos, y María Magdalena y María estaban a la puerta del sepulcro, no les importó nada, estaban ahí firmes. Qué bueno es tener ese agradecimiento y ese amor incondicional hacia el Señor, ¿no? Las mujeres tenemos ese amor genuino, nuestras emociones, somos muy emocionales, porque fuimos creadas para ser mamá, fuimos creadas para llevar vida a nuestro vientre, y bueno, Dios nos diseñó de esa manera tan hermosa. Y qué bueno que María Magdalena, para los ojos carnales o del mundo en ese momento, digo yo, la persona común que no entendía nada, dice, ¿cómo se le apareció hasta que había salido 7 espíritus inmundos de ella? Era la endemoniada supuestamente, pero que había sido liberada por el poder de Dios. Pero esa mujer que había sido endemoniada era una mujer fiel, una mujer agradecida, y es
eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles, agradecidos, que nos mantengamos firmes a pesar de toda circunstancia y situación en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ella fue y le contó a los discípulos de Jesús y no le creían. El versículo 14 dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Claro, dice, ¿por qué no creíste a lo que le dijo María, a lo que le dijo las hermanas? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo primero que dijo Dios que debemos de hacer? ¿Qué es lo primero? Echar fuera demonios. ¿Por qué el alfarero sigue? ¿Por qué el alfarero tiene tanto milagro, bendiciones? Porque somos una de las pocas iglesias en el mundo que echamos fuera demonios. ¿Qué es lo que primero que pidió Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, hablarán nuevas lenguas. Lo segundo es hablar en lengua. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y por último le dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos. Amén. Y sanarán. Hijo, Cristo está más vivo que nunca. La hermana resucitó hace poquito, hace un par de días. Esos son milagros que Dios nos manda a usted, a mí, a la pastora, a toda nuestra familia, para saber que el Dios que nosotros predicamos está en el medio de usted, en la casa del alfarero, y pronto viene a llevar a su iglesia. Si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, hijo, hija, ponte de pie en este domingo maravilloso. Y quiero que en este domingo de resurrección pidas un milagro, hijo. Pide un milagro, hijo, hija. Pide al Señor. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás clamando? Pide un milagro poderoso al Espíritu Santo para que puedas ver la palabra de Dios sobre tu vida. Hagamos una oración, pastora, amén, por la familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios. Dios mío, desde el cielo clamamos, Dios mío, para que tus ángeles, esos que tú tienes asignados para cada hogar, para cada familia, para cada matrimonio, Señor, los defienda, los guarde, los cubra con una gota de tu sangre, Señor. Declaramos la bendición sobre cada uno de ellos, que ninguna plaga, enfermedad, circunstancia, crisis podrá tocarlos. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos, lo declaramos sobre cada uno de ellos. Para la gloria de tu nombre, Padre. Amén y amén. Padre, oramos por toda la casa del alfarero. Estamos, reprendemos al diablo inmundo, echamos fuera Satanás. Porque es la orden que usted ha dado, que echemos fuera demonios, hablemos nuevas lenguas y sanemos enfermos. Y declaramos un domingo de resurrección sobre todos ustedes. En el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Todo de mi Cristo, hijo, adóralo. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. Y todo es de mi Cristo. Manos, adóralo, adóralo.
Mandala, en Alaya Mar, adora al Padre Omnipotente con todo tu ser. Fuego de Dios, Padre Omnipotente, hemos visto tu poder, eres el mismo, me alegro y siempre. Desamparas los que en ti confían, nuestra fe solo estará y en ti, Señor, mi fe permanecerá. Dame sonido de guerra antes de pasar a la Santa Cena, que vamos a liberarte. Primero y después vamos a comer y a beber. Gloria, 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 gloria. Cierre sus ojos, no me mire a mi hijo y entre en la oración. Entre en la oración. Gloria, 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 gloria. Toda la iglesia comienza orando y reprenda, 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 reprenda. Fuera, Satanás. Fuera, Satanás. Fuera, Satanás. Fuera, Satanás. Liberación, 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 liberación. En el nombre santo de Jesús. Fuera, diablo. Fuera, diablo. Fuera, diablo. Fuera, diablo. La...